Rosa MMA de Mustang para Chau. Reviews. Hoy tenemos un review interesante porque, ¿qué es la segunda moto que va a probar esta marca o la tercera? La segunda. Es la segunda marca, la segunda moto que va a probar esta marca. Tenemos una AJ 150 de K. Vamos a ver qué le tramita. A mí la seta es mala. Viene patada, así que bueno. Ya Chen va a empezar a sufrir con sus 7 operaciones en la pierna derecha. Para, porque no veo el corte, no me estás troleando, ¿no? Mira. ¡Oh! Chiquita, mirá que fácil. Bueno, ya me cae bien tu moto, no te sé. Mirá, no se apaga, aprende el tornado. Es que a mí se me apagó el tornado, ¿viste? ¿Te acordás? No tiene patada, ¿por qué? Porque no la necesito y se me apagó, boludo, increíble. A ver, vamos, permiso, ¿le puedo pasar por arriba o no? A frenar con el embrague y el freno como porque vengo a probar un scooter y mi cabeza ya no da para más. Yo pensé que tipo, un Sanelita Enduro 150, no. Vamos al review.
buenas, como acaban de ver, pude probar la Auge, la puta madre, buscar un nombre más fácil, ¿no? NK150 y hacer el giro de 360 grados a este monocilíndrico cuatro tiempos refrigerado por ahí de 149 centímetros cúbicos con 12 caballos a 7500 RPM, 12.7 Nm a 6000 RPM y un peso en orden de marcha de 137 kilogramos. Unos neumáticos delante, a caja de quinta antes que me olvide, y carburador. No, sí, carburado, no, no tiene inyección, perfecto. Tenemos encendido, por, ¿vos lo subiste? ¿Lo dejaste así? Para mostrar. Ah, está bien, no, bueno, pero ponelo de vuelta pero así por después. Por favor. No, pero, ¿loco? Grabado? Ah, bueno. Ah, bueno, ¿hasta dónde llegaron los filmógrafos? Ay, Dios. Me mató, boludo. Bueno, neumático delantero 90-90-19. SP2 dice acá. No, 52P. 52 pija en el culo, boludo. ¿Qué mierda de marca es esto? A ver. CST, bueno, ojo, vamos bien, ¿eh? Ojo, CST. Y atrás tenemos 110, 90, 17. Contamos con freno de trambola atrás y freno de disco delantero, con un caliper flotante de dos pistones. Obviamente llantas de rayo, como pueden ver. Suspensión telescópica convencional. Contamos, a ver, con algo más. Aparte, ya dije, encendido por eléctrico y por patada, contamos con refrigeración por aire y una, bueno, esta les va a chupar un huevo, pero relación de compresión 9.65 a 1, el resto les va a chupar un huevo, muchas gracias. Y quiero decirles, ¿cómo se verían ustedes? ¿Tiene caballete? No tiene caballete, ya empezamos mal, boludo, ¿eh? Bueno, por lo menos tiene patada, le ganó al tornado, pero caballete no tiene, no tiene caballete, se lo sacan en la concesión, ¿te lo venden? Aparte o algo, no, ni idea, listo. Bueno, hijos de puta, yo quería poner en caballete, loco. Bueno, así se verían ustedes si miran 1,78 m con botas y pesaran 75 generosos kilos en una Auge NK150. Debo decirles que la verdad pensé que me iba a subir en una ZR150, una Sanelita, una. Y me acuerdo ahora que la Auge que probé estaba buena, la 160. Entre poco se va a venir la 190, porque hace poco agendé el contacto. Y te debo decirte que pensé que iba a ser peor, pero no, estamos bastante bien. El asiento es relativamente cómodo, no tiene filos y no es tan duro. Me acuerdo que el XTZ era mucho más duro, por ejemplo. No sé si es tan... No, me parece que puede llegar a ser más cómodo que el del XR, ¿eh? No sé si el XR 190, pero se siente un buen asiento, digamos. Me gusta la terminación como medio de cuero que tiene. Me parece que es medio réplica de un XR de cierta época, me parece, pero no sé. Qué sé yo, es cómodo, la postura está bien, el ángulo de giro muy prominente, como cualquier enduro. Estamos bien ahí, pues. Y los pedalines están un pelín desplazados hacia adelante, más de lo normal de las enduro, puede ser, pero un pelín nada más, un pelín. Me paré en la moto, bueno, en la torta para poder sentir cómo se sentía el tema de andar parado en esta moto, y debo decir que es bastante fina, entonces está bueno para endurear si querés ir parado. No tiene unas molestias muy graves acá en los costados o algo. Puedes endurear tranquilamente parado con botas en esta moto. Y eso es importante, porque en la enduro vas a andar mucho así, si quisieras. No sé si de ahí a que se la banque la suspensión realmente o no, es otra cosa. Bueno, vamos a mostrar el tablero. Que ya cuando está parado muestra estas marcas chinescas. Como, es inaudito, no me gusta, la verdad. Claro, se ponen las barras más gruesas cuando pasa de 8000 RPM. Pero aparte se pone esto rojo al pedo que es chinesco nomás. Pero bueno, vamos a encenderla. Ya la encendí por patada, así que no rompa los huevos. Para, mostré el tablero, pero no dije cada cosa. Tenemos medidor de combustible, cuenta revoluciones. Hay muchas enduro que no lo tiene, así que se agradece. Tenemos la marcha engranada, aprende onda. Tenemos la hora, el kilometraje y la velocidad a la que vamos. Bastante bien, acá apretamos y cambiamos. Trip A, trip B y total. Y con esto reseteamos. Sí, con esto reseteamos. Bueno, vamos a encenderla. ¿Será que no? No. Pensé que por las patas bajas no puede ser porque está en punto muerto. Bueno, ahí tenemos guiño izquierdo, guiño derecho.
Baliza no tiene, ¿no? Ok. Porque no ve un carajo porque tiene los cubrepuños. Luz alta, luz baja. Que se lo agradezco al dueño porque la verdad que si bien tengo los guantes de verano y me iba refrescando las manos cada vueltita que la daba. Excepto en la Auge 150 que no sufrí el frío, nada. Bueno, tenemos un hamstercito con una vela ahí prendida, ¿no? Porque no tiene iluminación. Pero debo decir que por más que no aceleres, no baja, mira. ¿No? ¿O baja la...? No. Bien. Mejor que mi phaser. Vamos a las luces traseras, a la bocina. Guiño izquierdo. Guiño derecho. No tiene baliza, luz de frenado, estamos bien. Pasa la BTV, perfecto. Y así estaría sonando la Auge NK150. ¿Un pedito? Tuk tuk, hace tuk tuk. Tira unos peditos ahí sutiles. ¿Qué? La fluidez del tablero, bueno. Y sí, debo decir que debo destacar que sí. Es el tablero más fluido del día. Literal. Es el tablero más fluido del todo el día. De todos los reviews que probé hoy, de todas las motos que probé hoy, es el tablero con más FPS del día. Igual tampoco nos agrandemos mucho porque es con más FPS porque tiene el DLSS activado en ultra performance y toda la calidad gráfica es mínimo porque es monocromático, ¿viste? Ojo, el punto muerto ilumina bastante, eso se agradece. Y las luces LED, las luces de los guiños separadas, iluminan bastante también. Lo que me da en el TOC, que tiene 1300 kilómetros y le sacaste el protector de visor, seguramente no querías sacárselo porque le dejaste el de arriba. Estaba sin. Si hubiese tenido protector de visor lo seguiría teniendo, ¿no? Sí. Hay dueños y dueños. Están los dueños que para mí es como, no tenés la experiencia total de la moto porque estás tapando el visor con el protector de visor, loco. Pero no es el protector de visor como un celular. No, no, es como, Gaby, ¿vos tenés todavía tus calcos? No, acá no trajiste la moto. Chabón tiene los protectores de las luces, boludo, todavía ahí metidas. ¿Cuántos kilómetros tiene tu moto? 22.000. 22.000, boludo. O sea, la va a aprovechar el próximo dueño, boludo. Siempre que llega se ve toda la croteada del plástico ahí en la lámpara ahí. Y bueno, y hay dueño. ¿Y qué pasa? Te voy a ser 100% honesto. Si le ves la moto a alguien así, comprásela, porque generalmente la tiene re cuidada, boludo. Ay, oye, Gaby nunca más le sacó. No se lo va a sacar nunca más. Y el dueño tampoco le va a sacar, ahora que acabo de decir eso. Bueno, vamos a probar el asiento trasero, que no lo probé. Y no está Jairo Live, te extraño, mi amorcito. Pero bueno, voy a tener que hacer tu trabajo. Me voy a ir a la mierda, boludo, a ver. Ahí está. Bueno, es medio durazno, pero es generoso. Y atrás es más durazno todavía. Es durazno, pero es generoso. Tiene buen espacio, digamos. Esto está bueno, para poner después el baúl, está bueno. Capacidad máxima 7 kilos, dice acá, mirá. Bueno, vamos a hablar de mis sensaciones de manejo. Sinceramente, me esperaba una peor tortita express. Y primero pensé que iba a vibrar, que no sé qué, ¿verdad? No, no vibra. Pensé... Que nada, que se iba a sentir como más china, que la primera iba a ser infinita, como todas las enduro que suelo probar. No es la primera infinita, llegás a primera y sentís que tiene final, eso se agradece mucho. Sentí que iba a sentir medio mal ensamblada, que se desarma, que vos doblás y se divide en dos la moto, medio un poquito, como que primero va la rueda delantera, después va la rueda trasera. Pero no, se siente bien ensamblada. El cristo superior está bien. Es raro, pero está bastante bien hecha. Me sorprendió. Es raro porque no me esperaba, ¿viste? Yo pensé que iba... Oh. Pero no, Auge está haciendo las cosas bastante... ¿Qué pasa? No, que no puedo ver el otro. Qué mala suerte. Desde arriba por ahí sí. La verdad que está haciendo las cosas bien. No se siente vibraciones. Lo único que me dejó un pelín, un sabor, un pelín amargo es que para hacer 150... Y yo creo que en mi imaginación sentí como que llegó a 100 justo. O sea, como que puede llegar, no sé, a 105. Si le das tiempo, 110. Ya no sé si tanto. ¿A vos cuánto te dio de velocidad máxima? Creo que la
Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? pero bueno, en mi imaginación se sintió como que no mucho más de 105, como máximo. Y nada, es una velocidad un poquito justa, en mi imaginación. Porque yo obviamente siempre fui a 60, ¿no? Pero sí, sintió un poquito eso. La caja de cambio bien, el embrague bien. Los cambios pasan joya con y sin embrague. Se siente muy selectiva la caja, muy precisa. Las suspensiones me gustó. Ahí me acordé de algo. O sea, a mí me pasaba que tipo, sos el motero de ciudad que quiere un enduro igual. Perfecto, andate por una Scuba Silver Edition. Sos el motero enduro que tiene ganas de cada tanto irse a la tierra, pero bueno, no le alcanza por un Tornado, un XR, qué sé yo, y comprate el Corben, el TXR, algo así, 150. Bueno, ¿sos un punto intermedio? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? La Scuba es comodísima, la Silver Edition, y me pareció que estaba muy buena. Pero las suspensiones de la Corben TXR las siento mejores. Pero es más cómoda la Scuba. Entonces, si sos de ciudad, Scuba. Si vas a querer endurear con un 150, hacelo con un Corben. Si querés un punto medio que puedas endurear relativamente bien. No sé si las suspensiones son tan buenas como la de la Corben, pero se sienten buenas. Y querés estar no tan cómodo como la Scuba, pero cómodo igual. O sea, este es un híbrido entre los dos, creo. Creo que pero un poco mejor inclusive. Ponele, a ver, para que me entiendas. La Scuba en ciudad puede ponerle, te estoy dando un puntaje de contextual. No es el puntaje real de la moto. Ahí está, espero que lo hayas entendido. La Silver Edition en ciudad es un 8. En tierra, en enduro, es un 5. La Corben es un 8 en enduro, ponele, y en ciudad, porque es medio incómoda, es un 5. Esta no es que es un 6. No es que es un 6,5. Es un 7 en ambas cosas, para mí. Entonces, es como que el puntaje general es mejor. Pero bueno, si querés, si te dejas guiar más por la comodidad, puede que la Scuba sea mejor. Y si dejas guiar un pelín más por el enduro, puede que la TXR sea mejor. Pero para el motero común, así más, que no vaya más para un lado o para el otro y vaya por un general, creo que va a ser mejor esta. Estoy empezando a pensar en una, por ejemplo, la Gilera 150 DB, estaba la 200 o la 250, no sé si estaba la 150 DB. Pero creo que la 200 ADB debe salir más. Igual esta la siento mejor en general como moto, pero de velocidad y de aceleración queda un poco atrás. Para que se vayan dando una idea. Ahora, de frenado estamos bien, estamos correctos. El freno trasero, por más que sea tambor, lo podés clavar y todo. No es que tenés que darle muy grosso. El frenado delantero está muy bien. Repito, la ciclística de la moto, como un enduro, no es que vas a andar haciendo rodilla al piso, pero se siente que es una moto que está bien armada, sólida, digamos, correcta. Vibraciones no se sienten, a menos de que pases de 9000 RPM, que tampoco sentís vibraciones, empezás a sentir un cosquilleo. Eso me gustó mucho, porque abajo de 8000 RPM es re serena la moto, es re suave. Se siente como, o sea, es como casi como una moto que está andando regulando, ¿viste? Cuando la pones en primera y la dejas ir sola, ¿viste? Se siente así, andando tranquila. Se siente muy serena la moto hasta 8000 RPM. En 8000 RPM se siente menos serena y a partir de 9000 hay un cosquilleo medio leve. No hay vibraciones. No llega a vibración. Me parece un poco grave que no tenga caballete. Me gustaría que tenga caballete, la verdad. Y eso es un poquito. Así que, nada, porque, ¿qué pasa? Para la gente que tiene ganas de laburar con un enduro, me parece ideal esta moto. Pero no tener caballete en una situación medio que necesitas, no sé, lo que sea. No sé, se te salió la cadena, la querés poner de vuelta, ponerla en caballete te salva la vida, boludo. Entonces, caballete para mí debería traer de fábrica. Qué sé yo. Pero bueno, trae patada, trae marcha en granada, trae medidor de combustible, que son cosas que un Titán no trae, por ejemplo, y que el motero que empieza recién ahora hace poco a andar en moto, como primera moto, te lo va a agradecer mucho, sobre todo la marcha en granada y el medidor de combustible. Sí, me estoy sonando la nariz en medio del ruido, pero prefiero eso a estar chupando mocos todo el tiempo y que escuchen el así todo el día y me digan, no, estás tomando merca, che, güey. Me remarié, boludo, se me voló la tapa de los sesos soplando por la nariz. Menos mal que soplé y no aspiré, ¿no?
La puta madre, me re mareé, boludo. Ah, ahí está. Bueno, estéticamente me gusta porque es roja y negra. Tiene como estos calcos así medio grises que a lo lejos va haciendo tipo así la mirada, voy y vuelvo, flashás carbono, viste, no sé, como un intento acá sobre todo, pero bueno, estéticamente me parece que está bien. ¿Y el precio, te acordás? Ahora está 3.100.000 por ahí. 3.100.000. Está 1.000.000 abajo de la XR. La XR 125. 150. 1.000.000 menos. Bueno, no es que tiene un precio de una Sanelita ZR, pero no tiene el precio. Está en un buen precio. Estábamos viendo, nada que ver, en el FZ está 3 lucas verde, o sea, nada. Esto estamos hablando de que si es 3 millones, estamos hablando de $2.300, una cosa así, más o menos. Más o menos. Y no está mal el precio, ¿eh? Y en un momento, viste, dije, che, loco, la siento muy similar al XR, boludo. Y dije, para esto no será una... No, esto no es una Giro. Porque Giro trabajaba con Honda y se separó y hizo Giro, digamos, y empezó a hacer motos. Y hay muchas cosas de Giro que básicamente es una Honda lavada a la cara. Y sentí medio esto acá. Pero no, no es lo mismo. Pero para que se den una idea de que, nada, se siente de buena calidad, digamos. No vibra, frena bien, la suspensión es bien, el asiento es cómodo. Nada, tenemos un tablero con buena información. Lo único que nada, el XR te va a vacunar de motor. De la velocidad máxima y de aceleración te va a vacunar. El XR levanta 110, ponele, ¿entendés? O sea, a ver, no es que tranqui te diga, ah, levanta 110 tranqui, como si levantara 130. No, no, no levanta 130. Pero va a llegar a 110. Yo esta estoy casi seguro de que no llega. A ver, que llega a 105, 100, son 5 kilometritos de diferencia. 7, 8 por ahí de diferencia, no sé. No sé, pero ahora la diferencia por el precio, ¿está justificado? Mira, yo creo que el XR lo siento más sólido. No, no lo siento más sólido. Creo que de hecho incluso tenía caja infinita, que eso me molesta. Me gusta más esta caja que la del XR. Es más, para novatos van a agradecer más, es más susceptible a fallar la caja del XR, a fallar el punto muerto, a de primera querer pasar a segunda y que no suba, por más que subas el pie al máximo y se quede en punto muerto. Esas fallas que suelen hacer a veces las cajas del IBR 125, del XR 150, son fallas que en esta caja no vas a tener, por ejemplo. Pero porque son medio rústicas y es lo que ya funciona y ya queda así y te va a durar miles de años. No es que es porque sea mala, es porque son rústicas. Qué sé yo, realmente para el usuario promedio que recién empieza a andar en moto y que va a ir creciendo en cilindrada, te diría, creo que anda por esta, porque te va a ser mucho más amigable por todo el instrumental y todo, te va a ser más amigable la moto en sí. Ahora, si la vas a usar por ahí para laburar, o sabes que, o es una moto secundaria porque tenés otra y la vas a tener mucho tiempo, y por ahí te digo anda por el XR porque, repito, como venimos hablando, es una moto con más historia. Y estirate a ese millón de pesos más. Pero si no, yo creo que va bien. ¿Por qué para laburar iría por el XR? Hay cosas por las que sí, cosas por las que no. ¿Qué pasa? El XR lo dejás en la calle, te fuiste a subir a entregar un pedido y bajaste y te robaron un espejito y te arruinaron el día. Porque el espejito del XR te sale un huevo y medio. Y te vas a querer cortar un huevo y los repuestos del XR, algunos salen un huevo, otros no. Mantenerlas van a salir más o menos el mismo precio los dos. Pero los repuestos del XR van a salir más caros. Ahora, ¿por qué laburar con el XR y no con esta? No digo que no podés laburar con esta, pero el XR, mal que mal, tiene una historia en el país que de años y que sabemos que lo vas a tener 80.000 kilómetros y no va a pasar nada. Ahora, con esta, 80.000 kilómetros, ¿va a pasar algo o no? No lo sé, nada más que por eso. Nada más que por eso, pero los repuestos son más baratos de esto. Entonces, por lógica, incluso te conviene más esta, ponele, por si tenés algún accidente o algo así, de mantenimiento, aceite, cubiertas, y eso es lo mismo que el XR. Los filtros sí, van a salir por ahí más baratos, a menos de que busques un aftermarket en cualquiera de los dos, ahí sí van a salir casi el mismo precio seguramente. ¿Te acordás cuánto hiciste con el tanque lleno? No, más de 200 kilómetros hiciste. 270 y que ya me dio en reserva.
Ok, 270 y le entró en reserva. O sea que por ahí 300 kilómetros hace con el tanque lleno. Casi quedándose a pata, pero hace. Es un consumo un poquito, creo que un pelín por abajo del promedio. Y si él me dijo que nunca la aceleró y qué sé yo, no es que anda fuerte. Puede que si yo la agarro a mí me dé 250. Como uso yo el phaser, que el phaser lo uso así. O sea, tiene encendido y regulando, que es como cuando la encendés y queda prendida. Tiene dos aceleraciones mi phaser. Ese o al máximo. Se usa así el phaser nada más. Así que tiene un consumo que es un poquito, que queda creo que un pelín atrás. La capacidad del combustible, ¿te acordás cuánto era? De 11, 12, 12, ¿no? 12, algo, sí. 12 litros, sí. El consumo está un poquito justo para... Eso sí le puede llegar a doler al fletero que pueda llegar a laburar con la moto. ¿Vos laburás con la moto? A veces. A veces, ok. Eso le puede doler un poco, o sea, a ver, no es que te va a hacer... Oh, no, cobro la mitad del sueldo porque tengo un auge, 150... No, no. No, solo que a fin de mes tenés 5 lucas menos, ponele. De todo lo que anduviste. Si solo laburás con la moto, 8 horas por día. ¿Entendés? Esa es la diferencia. No es que, wow, la diferencia en nafta. 5, 10 lucas, como mucho, no sé. Pero bueno. Creo que es una buena posibilidad. Me gusta esa situación en donde está entre la Escúa y la Corben, por ejemplo. Y si, a ver, siento que es superior a una XR. Y yo siento cuando manejo que la... Se siente un pelín más sólida la XR. Pero bueno, no... Repito, tenemos mejor instrumental acá. La caja me parece un poquito más menos susceptible a fallos en esta. No sé si más durable. Pero no vibra. O sea, que es una posibilidad completamente. Si vos decís, ay, Chewy, yo estaba viendo, quiero ver si me compro esta. Vos decís que ahorro hasta el XR. Vos tenés justo para comprar en esta. Y estás analizando si te quedás un par de meses más sin moto para comprar... la XR o comprar esta, no, comprate esta y chau, y después en vez de pensar, y después cuando quieras vender esta y pasarte a otra moto, no te pases a la XR, ya pasate a algo mejor, ¿entendés? Si ya tenés plata para la XR y decís, ah bueno, pero me compro esta por menos plata, no, si tenés para la XR, andá por la XR, que es una buena moto, a menos que vivas en un lugar que pueda llegar a ser medio peligroso el tema del afano, porque la XR te lo van a afanar 10 veces más que este. Este también te lo van a tratar de afanar, porque hoy en día te quieren afanar todo. Pero el XR te lo van a tratar de afanar mucho más que este. Pero bueno, si no vivís en un lugar muy complicado y tenés 4 millones, 200 o 4 millones y medio, y andá por el XR. Pero llegás justo con 3 millones, no es que tenés que ahorrar más para el XR. No, comprate el auge 150, que me pareció que va muy bien. Como siempre digo, no soy un carajo de moto si veo para vos. Opino lo que estás a punta, dedo de teclado, de tirame tu mierda. ¿Qué pasa? ¿Le diste puntaje? Ay, no le di puntaje. No, pensé que ya le había dado puntaje. ¿Velocidad final? Y ya la dije, 105, que sé yo, tenés razón. Tenés razón. Si le tengo que dar un puntaje hoy en día... Me gustaría que tenga mejor consumo. Me gustaría que tenga un pelín más de velocidad de fondo. Después el resto está muy bien. Vamos a darle un... La suspensión bien. Me gustaría que traiga caballete. No, eso es grave. Eso, no caballete en esta moto me parece relativamente grave. Vamos a darle un 8.7. Que es un buen puntaje igual, ¿eh? Está muy buen puntaje. ¿Cómo? Siempre digo, no soy un carajo de motos. Y lo digo para vos, primero que estás a punta, de teclado de tirarme tu mierda. No va en mi canal, sino que va en el inodoro y después tenés que tirar el ley para que no se tenga que fumar tu olor a mierda. Quiero agradecer a Gaby que me está firmando y que si quieren envíos de calidad, les paso el teléfono del mejor mensajero de Argentina. Impresionante. Y que estéticamente está muy linda, boludo. A mí me gusta. El negro y rojo siempre me va a comprar, boludo. Es hermoso. ¿Qué crees, tío? A mí me gusta. ¿Vos qué pensás, Gaby? ¿Está linda? Está linda. Está linda. Entonces sí, lo voy a hacer. ¡Aguante la paja!